una trabajadora y madre cuidadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, que denunció en julio pasado haber sido despedida de manera injusta, ganó una sentencia que obliga al IMSS a recontratarla. Apoyada por la Asociación Civil Perteneces, su presidente José Mario de la Garza Marroquín afirmó que esta sentencia sienta un precedente porque evidencia el trato laboral hacia una persona con discapacidad. Y esta no es una sentencia, digamos, que solamente tendría un impacto en el caso de Mariana y de sus hijos, sino que tendría un impacto en la forma en la que los patrones tratan a personas con discapacidad y tratan a personas que cuidan a personas con discapacidad. Es decir, esto debe ser como una forma de generar un ejemplo, un punto de partida, un parteaguas en cómo como sociedad, como comunidad, damos el tratamiento a las personas con discapacidad. Afirmó que esta sentencia es significativa para los derechos humanos de las mujeres trabajadoras y que además son también mujeres cuidadoras. Además, se establece que estos casos deben ser abordados con perspectiva de género, considerando su papel como madre de un menor con discapacidad. Aquí me gustaría enfatizar por qué es sumamente relevante estas dos sentencias, tanto el amparo como el laudo que estamos comentando en materia laboral. Porque una reconoce que estos asuntos se tienen que juzgar con perspectiva de género. Esa perspectiva de género que pues, también ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí el juez laboral la hace suya dentro de los argumentos que analiza en la sentencia y es ahí cuando reconoce que hay una situación de desigualdad. Mariana Hernández, beneficiaria de esta sentencia, señaló que es una sentencia que valora los derechos humanos y que además prioriza el bienestar de su menor hijo. Sin embargo, dijo que casos como el suyo se han registrado en el IMSS, en donde trabajadoras y trabajadores son hostigados laboralmente, particularmente cometidos por quienes detentan un cargo directivo. Sí, ha habido algunos casos de compañeras IMSS, pero desgraciadamente reina en la institución pues la amenaza, reina ese estado de opresión, sobre todo porque pues los últimos años en la delegación del IMSS San Luis Potosí pues hay una persona en jurídicos que es una persona que incluso ya había salido de la institución por grave daño patrimonial y esa persona pues tiene una esposa que es magistrada y ha sido él personalmente protegido ante lo que la hizo, el caso Beltrán, varios lo conocen. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.